Peña, Los Pérez, Cloaca y Cuchivache Levante Bartos. Bienvenido. Bienvenidos a las carrozas de Urrea de Gaén, donde se mezcla ilusión y mucha diversión. Espero que lo disfruten. Acuérdate de poner espiral Duracell. Y esta es la tómbola Urrealito, en la que siempre toca Urrealito. Sea grande o chiquito, pero lo importante es el detallito. Aquí somos ABBA, el grupo original, hemos venido con el musical Aurrera de Gaena a deleitarles estas fiestas 2024. Gracias por grabarnos y por asistir. Estábamos un poco nerviosas porque no sabíamos que había tanto público. Y gratis, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Va una obra benéfica para los niños de este pueblo que se merecen lo mejor. Gracias. La Peña Trance. ¿Y qué hacéis? A ver. Estamos aquí representando a los cantajuegos. ¿Y tú vas, ves? Yo voy aquí sudando un poco. Pero vamos, te va bien. Un mensaje para todo Urrea, ¿qué les dices? Pues que disfruten la fiesta, que es una vez al año, y que se lo pasen lo mejor que puedan. Muy bien. El que va en el coche. Vale. ¿Qué peña soy? Somos Peña en la Ruina. La Ruina. Solemos ganar siempre, ¿eh? Este año veremos a ver si hay sorpresa o no. ¿Os ha gustado o no? Muchas gracias. Una carroza del antiguo Egipto
Pues porque nos parecía un tema súper guay, la verdad, y podíamos darle bastante juego. A ver, ¿puedo ayudar un momento? Sí, le ha sido increíble. A nuestra opinión, increíble. Por eso ya los jueces, ya que digan. El año pasado ganamos, este año. También, también. Hay más competencia, es decir. Sí, este año hay más competencia. A ver. Adiós, gracias. Gracias, te ver. De Urrea siempre es, no sé, participa muchísima gente, el tiempo nos ha respetado que teníamos dudas y bueno, es la apuesta de largo de las fiestas, de las peñas y bueno, pues es una alegría que la plaza esté llena y la alta participación que hay en las carrozas. Mucho. Bueno, pues a pasarlo bien. Sí, gracias. Hasta luego. Peña Frascazo de Urrea, ¿eh? ¿De qué vais? De monigotes, tu primer monigote. ¿Qué te pasa con Maciel? Hombre, Maciel fue una persona que yo creo que representó a España de una forma dignísima, en un estado de personalidad y conciencia muy digno, y nosotros vamos en ese mismo estado, disfrutando de la tarde que hace hoy, que iba a hacer una tormenta y no ha caído tormenta, así que muy bien, disfrutándolo mucho con los niños, disfrutando del día que hace hoy. Pues a darlo Muchas todo. Gracias. Gracias. A vosotros. Gracias. Bueno, pues somos de la Peña del Puntazo y nada, hemos salido de chuletas de ternasco, que no de cordero, como dice la canción. Históricamente se daban 3 premios a las 3 mejores carrozas. Ha habido años que se ha dado algún premio de consolación, premio simpatía, y este año pensamos que una manera de incentivar también pues, el comercio local pues era dar el premio de manera que se pudiera gastar en los comercios locales, ¿no? Me parece una idea que salió de la comisión y que, bueno, que el ayuntamiento ha respaldado 100%, claro. De la banda, tírate.